quien pretendió hacer su show ayer, durante el desarrollo de esta disertación en el Pleno del Congreso, fue este leguleyo denominado abogado que defiende los intereses de Pedro Castillo. Él pretendió en algún momento durante el desarrollo de la sesión, como hemos visto en la crónica, obligar al Congreso a que Pedro Castillo se presente de manera presencial. O sea, según la lógica de este señor doctor, dice que es él, Eduardo Pachas, tienen que hacer un trámite en el INPE, excarcelar a Pedro Castillo, que está preso por haber cometido un golpe de Estado el 7 de diciembre, y llevarlo de paseo por el centro de Lima, por la avenida Bancay, y sentarlo ahí en el Pleno del Congreso. Esa es la lógica retorcida de este abogado que tiene Pedro Castillo. Veamos cómo trató de alguna manera alargar la muerte final de Pedro Castillo. He presentado un recurso y solicito que, en aras del debido proceso, en la vertiente del derecho a la defensa y con el objetivo de evitar nulidades posteriores, se nos permita, en primer término, ejercer realmente el derecho a la defensa. Tan es así que se nos dice que se nos ha alcanzado toda la documentación pertinente. Dejo constancia en el audio que las diapositivas, tanto de la congresista Lady Camones, que ha expuesto, como el anterior congresista, no las ha alcanzado y no las tenemos. Dos. Otro aspecto fundamental que quiero recalcar es que nosotros estamos pidiendo por escrito que el presidente Pedro Castillo Terrones declare en forma directa y presencial ante el Pleno del Congreso en la vertiente de exposición de hechos, porque si aquí hay un derecho a la defensa, debe quedar en claro que es derecho del imputado a declarar directamente y en forma presencial por el principio de inmediatez, si existe un derecho al debido proceso y a la vertiente del derecho de ser escuchado y oído. Y esto no es parte de un show, sino es parte de una garantía constitucional de primer nivel. Todo imputado tiene el derecho de ser escuchado, oído, en forma directa y por el principio de inmediación, cara a cara, frente a las personas que lo van a juzgar. Usted lo ha escuchado. Esto decía Eduardo Pachas ayer durante el desarrollo del Pleno, que es un derecho, él tiene que estar cara a cara ante el que lo imputa, pero si Pedro Castillo se para escondiendo, él para argumentando de que no tiene señal, que está en otra comisión, es evidente que lo que Eduardo Pachas quería era alargar la muerte final, entre comillas, de Pedro Castillo para esta acusación constitucional. Un leguleyo realmente. ¿Cómo se le ocurre que el Congreso va a ir por encima de lo que ha decidido la justicia peruana con respecto a Pedro Castillo, que está preso, y bien preso además?